encuentren muy bien en casita, acompañados de toda su familia. Muy bien, el día de hoy en el área de religión vamos a ver un tema muy importante, pero para esto vamos a cantarle a nuestro papito Dios. ¿Me acompañas a cantar? Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo quiero estar tranquilo si todo aquí va mal. No me preocuparé si fuerte el viento es. Jesús es mi amigo y me da protección. Por eso soy feliz y canto esta canción. Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Quiero escuchar historias que hablen de Jesús y conocerlo más para aprender de Él. Quiero hablar con Cristo, abrir mi corazón. Por eso soy feliz y canto esta canción. La, la, la. Y ahora sí, van a prestar mucha atención porque les voy a dejar un videíto sobre el bautizo de Jesús. ¿Quieren verlo? Pues acompáñenme a verlo. El bautismo de Jesús. Estamos en Galilea durante la invasión romana. El momento era muy difícil, los impuestos altos, la gente era pobre y no había demasiadas esperanzas. Muchos esperaban al Mesías como había prometido la profecía. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista que envió una plaga de langostas en el desierto y trajo a la gente el mensaje que estaban desesperados por escuchar. El Mesías estaba por llegar. Les digo que el Hijo de Dios viene, así que aléjense de sus pecados y sean bautizados. Nadie está por encima de la ley de Dios. Ni el sacerdote que se enriquece con la gente, ni el rey Herodes que desafía la ley casándose con la esposa de su hermano. En Nazaret vivía un carpintero llamado Jesús. Tu primo, Juan el Bautista, te está preparando el camino. La gente está escuchando y esperando. Sí, madre, lo sé. Bautízame, primo. ¿Tú? Yo no debo bautizarte. Tú debes bautizarme. Dejémoslo así. De esta forma haremos lo correcto. Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Y Dios dijo: Este es mi Hijo adorado.
en quien me he recreado. Y aquellos que vieron esto saben que han visto algo maravilloso. Jesús reveló su gloria divina y a través de sus prédicas enseñó que todos somos hermanos y hermanas y que debemos amarnos y cuidar uno del otro. Así, después de haber visto el video, yo te voy a preguntar, ¿tú te diste cuenta quién bautizó a Jesús? Ah, fue Juan el Bautista. Muy bien. ¿Y quién llegó cuando a Jesús lo estaban bautizando en el río? ¿Quién apareció del cielo? Fue el Espíritu Santo, una palomita, ¿verdad? Muy bien. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú estarás bautizado? Pregúntale a tu mami. Muy bien, ahora espero que te haya gustado. Ahora sí, te voy a dar unas indicaciones que debes desarrollar en tu libro. En tu libro de religión, aquí en este también tenemos religión. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a desarrollar tu libro de la página 131 y como se dan cuenta, hay unas partes que están bien pintaditas y hay otras que no. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Tienes que irte a la última página y ahí vas a encontrar esta imagen. Vas a desglosar y pegarla en la parte de acá. Tienes que mirar qué personajes faltan ahí y los vas a pegar. Muy bien, después de terminar eso, no te olvides que debes dialogar con tu mamita sobre el bautizo de Jesús y sobre tu bautizo, porque algunos de ustedes también ya han sido bautizados. Muy bien, ahora sí, te dejo, cuídate mucho y no salgas de casa. Bye, bye.